estimados amigos de Yuyu Fluyu, la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha implementado a través de diversos cuentitos a manera de cómic información relativa a la interrupción legal del embarazo dentro de una campaña preventiva contra la trata de personas. Poniendo las cosas sobre la mesa y en claro, la trata de personas hace referencia a aquella acción por medio de la cual la gente es llevada, transportada a otro lugar, principalmente gente en situación vulnerable, a través de engaños, de mentiras, incluso de amenazas, para ser sometidas y explotadas por otras personas de manera voluntaria. La pregunta obligada es, ¿la interrupción legal del embarazo o el aborto, hablando llanamente, es una medida preventiva contra la trata de personas? Afirmar esto es tanto como asegurar que el que nosotros tengamos asegurado nuestro coche va a erradicar el problema del robo de vehículos. Es absurdo. Una cosa es la atención a la víctima y otra completamente diferente es la persecución y prevención de un delito. Hablando en términos de justicia, aquella persona que comete un crimen, en este caso los tratantes de personas, son acreedores a una sanción, a un castigo, y las víctimas se les tiene que procurar todas las medidas necesarias para, en la medida de las posibilidades, reparar ese daño. La reparación del daño no implica de ninguna manera, no justifica de ninguna manera, la afectación a terceros. Por ejemplo, aquella persona que es testiga de un delito, bueno, también se le procura protección. La pregunta final en todo esto es, ¿por qué enseñar a nuestros estudiantes que una tercera persona puede ser castigada con la pena capital, siendo que no tuvo nada que ver en la ejecución de un crimen como es la trata de personas, a través del aborto? ¿Y por qué esta situación puede ser justificada e incluso ser vista como algo bueno? Para yoinfluyo.com, Miguel Ayala.